¿Por qué dices que tu sobrino tan inquieto es hiperactivo? Que tu novia es bipolar. Que tu cuñada está depresiva. Que una persona que tiene manías tiene TOC. Que cierto político es un esquizofrénico. Que una persona que tiene miedo tiene una fobia. Que tu compañero, que es un genio en ciencias, tiene Asperger. Que esa influencer tan delgada está anoréxica. Que alguien que está triste está deprimido. Por favor, no utilices las enfermedades mentales como insultos.